Hola, mis corazones, ay, aquí estamos. Estamos aquí con Dieguito. Espérate, Dieguito. Yo te voy a dar. ¿Quieres pan? ¿Te gusta el pan? Bueno, pues. Mabe. Aquí está. Vení. Ten, sentate en la mesa, ¿ok? Ok, amigos, aquí tenemos un pan, como ven ustedes, un pancito, pero bueno, este es el asunto cuando uno tiene que tratar el horno y hay veces cuando lo tratas tienes que desperdiciar mercancía, bueno, producto, quiero decir ingrediente. Ay, le toca a uno que desperdiciar y lo hicimos en 2 veces, en 2 veces. En 2 veces, miren, les voy a mostrar. Este fue uno de los fracasos grandote. Uno de los fracasos grandote, como ven ustedes, la diferencia entre este y este otro. ¿Ven? Este sí ya está. Y a este, lo único que le puedo mejorar sería, porque cuando mi mamá estaba preparando levadura, este es mejor que la de sobre rojo, que vendría siendo este. Esta es la original y esta es la que hace más rápido el trabajo. Entonces, pero bueno, al fin del día, aquí tenemos, después les voy a hacer esta receta en Cocina con Adela, ¿verdad? Ya que ahorita lo que estábamos tratando era el horno, porque los hornos tú tienes que saber ¿cómo les quiero decir? Tienes que saberles la temperatura a ellos porque si no se la sabes, es bien difícil trabajarlo. Por ejemplo, este lo tengo en pan convencional a 350 grados, que vendría siendo ¿verdad? El de acá. Entonces ahí está, ahorita está caliente. Y bueno, mi mamá está haciendo aquí unos totopostes, ¿verdad? Sí. ¿Va que sí? Usted hace bastante en El Salvador. Vea. ¿Le gusta? Yo los hago ligero, con esta madre estoy batallando porque Ajá, es diferente. es diferente, no es como Sí. la de ella. Sí, pues sí, usted cuece el maíz. De puro maíz recién cocido. Sí. Aquí tenemos mucho desorden ahorita porque hemos estado haciendo Haciendo haciéndote pan, W. La harina que estoy usando es esta de la marca de la Walmart, como ven ustedes, que es harina para todo uso. Hay harinas que son iguales, ¿verdad? Que se supone que es para todo uso, pero son, ¿cómo le dice usted? Oscuras, ¿verdad? ¿Cómo es que le ha pasado cuando ha ido a comprar harina que estaba diciendo el otro día? yo cuando voy a la tienda y pido harina para hacer pan, yo les digo, quiero harina para hacer pan, ya les digo cuántas libras. Ajá. Entonces, y si el despachador, como ahí tienen entre muchas clases de harina, Ajá. y el despachador no se fija, cuando es de arrebatado me vende la que no es, me sale curtido como aquel. Feo. ¿Sí? Siempre yo quiero el pan. ¿Cuántas libras de harina para hacer? ¿Cuántas libras de harina hace usted cuando hace vaya en El Salvador? A veces hago 7, a veces 6. ¿Y cuántos huevos le pone? 38 huevos. A 7 libras de harina. Sí. ¿Y azúcar y aceite? A azúcar le pongo 5 libras. 5 libras de azúcar. Aceite, 2 botellas y media. Ajá. Y de royal una bolsita que ya vale una cora. Ajá. Y la charamuquita. Ajá. Y 2 bolsitas de levadura. Ah, vaya. Y la canela y el poquito sal al gusto. Es todo. No le pone ni leche ni nada de eso. No, no le pongo leche. Y me queda un pan bien blandito. Vea. Y así lo van. Bien esponjado. Y usted lo hace en el horno de barro, ¿verdad? Sí, ahí el horno. Bueno, nosotros estamos aquí en los inventos ahorita, ¿eh? Miren, no pegó para nada. La que saqué de allí no la pegó para nada. Voy a ver si saco esta otra. Tenemos que ahorita estamos con esto, ¿verdad? Y al rato estamos con esto, como les digo, ya llevamos dos hechas esto. Y miren. Miren qué bonito salió.
Bien cocido. Bien cocido. Súper chulo. Mira, hubiera puesto desde otra, ¿cómo se llama esta mamá? La morenita, ¿esta se llama? ¿Cómo se llama? La levadura. La levadura, esa que esponja más, hubiera salido más inflado, hasta se revientan de arriba. Pero este sí está bueno. Pero el primero fue un fracaso total. Fue un fracaso total, ¿eh? Miren. ¿Está? ¿Están viendo? Está rico. Me gusta que lleve ajonjolín. ¿A usted qué le gusta que lleve? ¿Azúcar o ajonjolín? Azúcar le pongo. ¿Le gusta más con azúcar? Sí. Angelita, yo los ajonjolín. Sí. A mí me gusta. El que lleva más ajonjolín. Está rico. Este ya está para que se los comparta a ustedes. Este sí, ¿ve? Ya está listo. Así es que para que vean ustedes, y les hablo de esto, es porque ustedes tienen que saber cómo funciona su horno, porque todos los hornos son diferentes. Hay hornos de estos que no tienen ese abanico. Ese que está girando allí, ¿verdad? No lo tiene. Y cuando no lo tiene, pues tienes que tú saber exactamente cómo funciona el tuyo. Este, miren, ahí está, ven, ahí está la, uy, ahí está el abaniquillo ese que tiene. Entonces, yo por eso compré este, porque yo tengo pensado hacer quesadilla, pasteles, en fin, a mí me encanta esto, lo que es asunto de pan, nosotros somos bien panaderos, ¿eh? Dice, envíeme un correo para enviarle mi receta, dice la señora Marifer. Muchas gracias, Marifer, claro que sí, mi corazón. Claro que sí, dice. No lo entendí a mi corazón hermoso. Mar dice, por respeto a los. Sandra dice, ay Adelita, ya se me antojó, pero ya es muy noche para ponerme a hacer. Sí, obviamente, pues ustedes lo pueden hacer después. Esta receta después la vamos a estar compartiendo en el canal. Déjalo así. Que está rico. Con café. Un cafetón. Con café mejor. O chocolatito. Saludos, señora Soraya, muchas gracias. Yo quiero con café, igual yo también. Se mira muy suavecito, sí, está rico. Este sí. Este sí, el primero fue un fracaso total, ¿eh? El primero sí fue un fracaso total. Ese sí, ay, sentí que, ¿por qué? ¿Me puede empachar? Sí. ¿Cree usted? Sí, lo tomé. No, Geramo. No, bien, ahí tengo que contar después. ¿Ah? ¿Cree usted que sí me empache? No, ella estaba haciendo pan. Ajá. Y en la primera lata que salió llega a mi cadena. Yo, ¿cómo decirle no? Pues yo le digo. Ajá. No voy a tomar agua, le dije yo. En mi casa no comía el pan, lo aborreció. Lo aborreció. Sí. Se empachó. Sí, tomó agua después. Bye. Ah, yo tengo sed. Ella misma dijo, tengo sed, yo voy a tomar agua. Y como estaba recién salido del horno.
Le fue mal entonces. Le fue daño. Vaya. No le fue el pan. ¿Verdad? Sí, a ella no le gusta mucho el pan así. No. Y tan rico que es el pan. Si tomas café no tiene daño, pero si tomas algo así. ¿Cree usted? Sí. Porque iba a tomarme una botellita de agua helada ahí. Ya no agarras pan después. ¿Ah? Para que ya no agarras pan. Sí, debías de que no. Ya no lo voy a querer tomar. ¿Hacer? Quiero decir hacer. Lo voy a hacer, pero no lo voy a querer comer. Ay, amigos. Les digo. Peligroso se empache uno, ¿verdad? Dice Marta, dice. Saludos a Lilita desde New Jersey. Dice saludos a su mamá. Gracias. Muchas gracias, mi corazón. Re chulo, de hermoso y maravilloso. Voy a guardar las cosas que tengo porque tengo, como ven ustedes, no sé si les pasa a ustedes que cuando cocina uno saca un montón de tiliches que, híjole. Nah. Y más ahorita que he sacado de todos los polvos, está sacando polvo número uno, polvo número dos, y así, o sea, tú saca todo lo que necesitas. ¿Está? Entonces lo tengo que regresar a su lugar. Las latas de manteca. Ahí está. Y para que quede limpio, porque ahorita tengo que aspirar. Estoy esperando que se cargue la aspiradora, esa es la que agarramos. Y la estoy esperando y pues quiero que se... ¿Cómo se dice? Ay, que se cargue. Pero sí siento como que ahora sí me han arrastrado, ¿verdad? Porque sí, me siento un poco cansada. Pero mañana es sábado, ¿no? O viernes. Sábado es mañana, ¿va? Sí. Sábado. Mañana de toque. ¿Mm? Mañana está de toque. Mañana estoy de toque otra vez. Mañana estamos de toque. Y esta harina no me gusta. No me gusta esa harina es muy fea. Dice, lo que es aquí tenemos a Alejandra González. Yo, ¿qué anda haciendo, mi Adelita chula? Voy llegando. He estado haciendo pan, tratando el horno, porque ese horno es nuevo y yo no sé cómo iba a evolucionar. La primera merienda de pan, ¿qué es eso ahí? La primera hacienda de pan fue un verdadero fracaso, así como lo oye. Un verdadero fracaso, pero creo que ahora sí el pan quedó de toque esta vez. Nada más necesito mejorar unas cuantas cositas, pero de ahí para allá quedará perfecto la siguiente vez. Es que la cocina que yo tenía antes ya le sabía cómo funcionaba ella, pero pues ahora es una nueva cocina, pues un nuevo reto para mí, para agarrarle la maña. ¿Ustedes si hacen pan ustedes o no hacen? ¿Si son panaderas allí o no les gusta el asunto de pan? Y mejor lo compran en vez de complicarse. ¿Si les gusta a ustedes hacer o no les gusta? Dice lo que es Carmina Hermina, dice, ¿por qué le gustó esa harina, señora Adela? Porque fíjense que está bien blanquita. Y yo, esa que les mostré anteriormente es la que he usado para los pasteles y a mí me ha gustado. ¿Ustedes qué harina usan? ¿Cuál es la harina que ustedes más usan? A mí me gusta comerlo, dice. Ajá. No, así es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Dice, yo me gusta mucho hacer pasteles, donas, de todo lo que... Oh, wow, qué rico. A mí me gustan unas boladas que tenía una madrina en El Salvador. Bueno, tengo, mejor bien dicho. Y ella le gusta, hacía unas boladas que eran así largas, como tipo tortilla, pero como que era de la misma masa que hacía de las donas. Me encanta. Mira, aquí está la jarra. Porque esas son las primeras que me gusta aguardar por cualquier cosa. Se llega a caer, adiós jarra, adiós todo. Yeah.
Y bueno, después que uno está haciendo cosas, lo que llega después es la limpiada, ¿verdad? La limpiada de los aparatos. Por eso que hay gente que no le gusta hacer estas cosas así de golosinas, porque hay gente que prefiere mejor comprarlo en vez de estar ahí batallando. Pero a mí sí me gusta. A mí sí me gusta. De que es difícil al principio darse cuenta uno el tipo de horno que uno tiene, sí. Muchas gracias, Bisutería con Cristina. Muchas gracias, mi corazón hermoso. Suscríbanse al canal de Bisutería con Cristina. Muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por los me gusta. No se les olvide a los que son nuevos activar la campanita de notificaciones, ¿eh? Aquí tenemos, ya la estrené. Ya la estrené esta máquina y me gustó. Ay, es que estas máquinas son todas potentes, dice. Hoy sí sé. Muchas gracias, mi señora. Muchas gracias, señora Durán. Sí, tengo un poco más de espacio, pero tengo más trabajo, eso sí. Tengo más trabajo aquí porque, pues, ustedes saben, entre más grande es el asunto que uno tiene, más trabajo tiene. Entre más cosas tiene, más trabajos tiene. Así es que... ¿No se fijó dónde quedó el globo, mamá? Ahí estuve poniendo, ahí está uno, no lo he lavado. Ok, déjeme dejarlo así, tengo aquí. Okay. Y este yo sí se lo compré, se lo había comprado a la roja, este bol que tengo aquí, pero ya lo uso en esta. Este me gusta también bastante, este de quebrar. El azúcar se me acabó, fíjense. Y ahorita ya está listo el bote para ponerle más azúcar. Dice, ay, dice Hortensia Pérez, dice, ay, y su mamá tan linda ayudándole con muchos saludos, dice. Muchas gracias. Ella le gusta hacer pan a mi mamá. ¿A los cuántos años aprendió a hacer pan usted, mamá? No me recuerdo, pero tengo tiempo de hacer. De hacer, ¿verdad? ¿Y cómo le hace usted cuando le agarra la noche con el horno allí y ese volado? ¿Cómo le sabe el tiempo usted? Como el horno tiene una así va. Ajá. Entonces le pongo 2 horas de fuego. ¿Dos horas de fuego? Sí, 2 horas. Que el fuego no esté prendido, no importa que no esté llamarada, pero que esté prendido. Ajá. Y cuando el horno ya son 2 horas, ya le toco la panza así al pie. Uh-huh. Y ya se siente calientito, entonces ya... Ya está. Está caliente. Entonces riego la brasa se riega, entonces y ya donde la brasa se está apagando, ya lo barro. Ya lo barro. Sí, lo barro. Cuando la brasa está apagando. Pero es que le gana barrer un volado. Como el horno es chiquito, no se siente. ¿Y usted quiere hacer otro más chiquito o más grande? Voy a hacer uno así chiquito. Para hacer. Bueno, ¿y esos volados de qué van hechos esos hornos? Son de ladrillo. ¿De ladrillo? Y el... Y a veces, si no, pues lo hacen de pura tierra amasadita. ¿Puro barro? No. No es barro, tierra. Tierra preparada. Oh. Y que sea buena tierra. Ajá. Como deja tierra que ocupan para hacer teja. ¿Las tejas? Sí, como deja tierra, uh-huh. Buena tierra. Sí. Entonces, a veces se hacen de ladrillo cúbico. Ajá. El ladrillo cúbico es que es así, pandito, así. Uh-huh. ¿Y cuál es el que hacen con el pupú de, qué decía? De caballo. De caballo, ¿cuál es ese? La tierra se amasa con eso. ¿En serio? Sí. Eso se aporrea, se busca alguien que lo aporree y lo deje el polvito bien huestecito. ¿Ni se siente que es una pupú de caballo?
No, pues para quemar, para que sea refino. ¿O sí? Sí, sí, en eso no funciona entonces. No, es que se le tiene que poner. Entonces, y ya cuando se está amasando la tierra, que está mojadita, uh-huh. Ya se le pone así, con un asadón, ya, asadón y pala, ya lo están revolviendo. Y allá, si hay gente que hace eso, o ya se está perdiendo esa costumbre de que la gente tiene sus hornos y lo hace los hornos, el pan en horno, o ya prefieren cocinas así. Ya, la gente ya casi no quiere joderse. Ya no se quiere joderse. Ay, Dios. Es lo más fácil. A lo más fácil, lo que no cuesta, dicen. No quiere. Ay, Dios, es muy caliente, viejo. ¿Ah? Él es muy caliente. ¿Va que se dice? Sí, no quieren trabajar. Yo cuando me levanto en la madrugada. ¿A qué horas empieza a hacer pan usted? Cuando usted dice, voy a hacer pan mañana. A ver, me levanto a las 3 o a las 2. Me pongo a lavar ropa, para hacer un montón de vidrio y el horno lo tengo prendido. Y yo ando dando vueltas. ¿Y ya sabe cuántos palos de leña lleva el horno? ¿O los cuenta o al tanteo se los echa? Es que se le pone que prenda, ¿no? Donde el horno prendió. Ajá. Y donde se acabó la leña se le pone unos 3 o 4. Tres o cuatro. Ajá. Y le está regando la brasa. Uh-huh. Y le está poniendo. Así se lleva calmado. Yo cuando caliente el horno, me alisto un poquito de... cuezo maíz, a esas horas de la madrugada cuezo maíz y lo preparo y hago un totoposte y hago unas poquitas de latas de quesadilla y le meto 6 libras de harina, o sea, 7. 6 libras de harina, o sea, 7. Y le meto. ¿Y cuántas latitas de pan las le dejan? Bastante. No, es que como unas son grandes, unas son pequeñas. Ok. Son varias. Pero que el horno las puse después y bien bonito después. Ay, porque haces una arenga hacer pan allá. Si tiene otro sabor el pan. Sí, porque pues en horno de barro. Sí. ¿Vean? Uh-huh. Sí, este de aquí pues... no se puede. Está rico. Pero aquí si uno tiene un horno y aquí está difícil. Sí. Mira esto, se arrancó. Se arruinó. Mira. Sí, déjalo ahí así. Ahí después lo voy a... Esta espátula me gustó bastante. Sí, está bonita. Va que está bonita. Sí. La miserable. La miserable. Esta sirve para darle vuelta a los huevos en torta, esto. Pero también si le raspas allí, bien. A un peor de más de tamales. Peor de más de tamales, le pasas la miserable y... este está... y te va a quedar bien bonito. Se zafó el ganchito, miren. Eso de horno quiere que uno tenga conocencia. ¿Cómo dice? Eso de horno quiere que uno tenga conocencia. Sí. Y que no se quema. Se quema. Sale arrebatada. So, usted ya sabe cuándo es el tiempo que dice le voy a poner el pan al horno allí en ese momento. Está punteando porque a esa hora está caliente. Por eso le pongo latas de... primero le pongo de totoposte. Y al ratito le pongo de quesadilla. Ah. Y ya de ahí saco lo que tocó y digo, mete el pan con ella así, pues mete el pan. Y ya de último lo metí y quedan bien tostaditos. ¿Verdad? Sí, bien tostados, ¿qué? No, sí. Y aguantan bastantes días los totopostes, porque si los ponen un cuchumbo allí con tapadera. Sí. ¿Verdad que sí? No, es que no se... no se ponen duros, te ayudo. No. Nada. Ahora, hago otro tocote al apretar los arcibes, con las manos, que se enfrían. Quedan bien tostados. Bien bonitos quedan. Quedan bien bonitos quedan. Eso es lo malo, miren, cuando uno hace cosas así, sale un montón de cosas, trabajo, pero pues lo más limpio, lo más aseado que uno se come, lo que no es. Como una vez va a estar moviendo. Pues sí. Si uno no hace las cosas, no está bien. ¿Pongo la lata esta entonces? Sí. A ver qué dice.
Miren. Una libra. Una libra. Esta no se las quiero decir porque... porque esta es una receta y ahorita estamos tratando las cantidades para después compartírselas a ustedes. Eso sí que los cojos calientes, así como horno, le mancha más la cara a uno, ¿verdad? Sí. Dice la señora Jenny Leal, dice... sí, una buena reguera, como un buen regadero, le entendí que queda. Sí, pero consientan a sus niños una vez que están chiquitos. Una vez que ellos están chiquitos, pues ustedes les pueden cocinar, después se casan, se van y pues uno nunca les hizo nada, ¿verdad? Dice Roxana, doña Adelita, enséñenos a hacer torrejas. Vamos a hacer lo posible de hacer las torrejas muy pronto. Ahorita estamos aquí con todos los poderes y con todos los movimientos. Dice Emilio Álvarez, saludos desde Guatemala, dice. Desde Guatemala nos está mirando. Sí. ¿Quiere que le ponga agua para café? Dice Sandy, bendiciones, saludos, mi señora chula de preciosa. Muchas gracias. Muchas gracias, mis corazones. Igualmente. Dice... Hermelina dice, hola señora Adela, saludos a su mamacita y bendiciones, dice. Muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Me dijo que sí o me dijo que no? ¿Cuál? ¿Para el agua, para el café? Sí, queda, pero si no, no habla. ¿No quiere usted? No. Andar con esa botella está duro. Dice María Maldonado, dice, hola Adelita, saludos, dice, ¿cómo está mi señora María? ¿Cómo está mi corazón? Dice Patty, dice, muy trabajadora su mami. Muy trabajadora su mami, dice, se merece lo mejor del mundo. Dice. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y a usted dónde le gusta estar más? ¿Aquí en Estados Unidos o en El Salvador? No, quiero estar allá. ¿Usted quiere estar allá? Sí. Mejor allá. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más le gusta de aquí a usted? Es que más mal de uno para todo el estado. ¿Verdad? Hasta para cocinar. ¿Y qué es acostumbrar a cocinar en leña y toda la cosa? Pues cocina como sea, pero es mejor. ¿Verdad? Te comes un pollo y una gallina, ¿sabes que está fresquita? Sí. ¿Sabe que yo quiero comprarme una gallina india así y hacer el soponcio aquí? Uh-huh. Y asarla. Pero no sé quién venda gallina, vamos a tener que ir a buscar ahí alguna gallina. Dice lo que es este... Ana Platero dice, hola Adelita, ¿qué hace de bueno? Estamos haciendo, bueno, ya hicimos un pan. Pan de torta, hemos estado haciendo. Pan de torta. Y ahorita lo que andamos haciendo es recogiendo, porque como ustedes saben, cuando uno hace golosinas así, mire este migajero que está aquí, todo este migajero, entonces este... Se hace un revolú, la harina que me sobró, que aquí está. Entonces, ahorita andamos levantando. Dice Elisa Luna, Adelita, haga hojuelas con ingredientes de aquí en USA. Claro que sí.
Claro que sí vamos a hacer. Fíjense que esa es la cosa que a veces me dicen, por ejemplo, persona, ¿verdad? Dicen, no, la comida de El Salvador, ¿verdad? Es rica y nada se va a comparar con la comida de nuestra tierra, ¿no? De nuestros lugares. Pero aquí, ustedes saben, por ejemplo, en El Salvador, las pupusas son hechas de maíz, que lo cuecen, maíz fresco, y aquí a uno le toca que comer. Le digo yo a mi suja, le toca que comer las tortillas duras a uno a veces, porque no tiene la oportunidad de porque ustedes tienen, yo creo que no daría, fíjense que he estado con ganas de conseguir un poquito de maíz de eso para hacer tamales. Hasta ahorita le hemos estado poniendo de algunas harinas para que amarre el tamal, pero todavía se sigue lavando, todavía no queda como debería de quedar el tamal del Salvador, ¿verdad, mamá? Sí. ¿Va que hemos estado tratando varias veces? Sí, pero así como lo hemos estado haciendo. ¿Vea? Y amparado. ¿Vea? Sí. Entonces hemos estado tratando y pues no es igual el tamal salvadoreño o de otros lados, ¿verdad? Que pues este es diferente, este es muy lechoso este de aquí. Pero bueno, uno se adapta y uno come pues lo que uno puede. Pero sí, claro que sí, se los voy a compartir. Esperemos hacerlo muy pronto. Dice Patty H, dice, ya no ha usado el escurridor de traste. Sí, mi corazón, aquí está. Aquí lo tenemos, mira. Ya después que terminamos de lavar los platos, lo aguardo. Lo que pasa es que ahorita estamos lavando platos. Bueno, recogiendo lo que tenemos aquí. Y secando para no detener nada de esto aquí, aunque se vea alrededor. Esa es la cosa que estamos ahorita en eso. Dice a Leida, dice, qué linda su mamá, bien oficiosa, dice. Muchas gracias. Sí. Allá, uy. Dice Rocío, dice, hola señora Adela, feliz noche, dice. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias. Ahorita pues en eso estamos. En eso estamos ahorita aguardando todo lo que se utilizó. Aguardando para pues tenerlo allí aguardadito. Porque ese es el punto que, como les dije a ustedes, tener organizadas las cosas cuesta. Y pues si agarras algo, tienes que limpiarlo y ponerlo para atrás, para que se mantenga la misma área limpia y todo el asunto. ¿Cuánto les pasaron, mamá? ¿De susto? No, de... ¿No? De susto. ¿De susto? ¿De espanto? ¿Ustedes no le asustaron ninguna vez? ¿Cómo no? Estaba pequeña, pero... Del amigo que le cuente pasadas de espanto, ¿no? Porque te miró de la noche. ¿Por qué usted? Como uno lo anda mirando. ¿Cree? Sí. ¿Cree que sí? Sí. ¿Peligroso? Peligroso. Se pueden asustar, ¿verdad? Dice Noemí, dice, agregue maicena cuando muela el maíz. Uy, ya le hemos agregado maicena, un bote entero le echamos. ¿Te acuerdas que el otro día? Elote. Ajá. Al atol sí queda bien con la maicena, con la fécula de maíz. El atol sí amarra rapidito, pero los tamales quedan flojos todavía. Quedan bien lechosos. Dice María, dice Funes, dice, qué hermosa su mamá, me recuerda mucho a mi madre. Bendiciones, muchas gracias. Le recuerda a su mamá, dice. Sí. Elisa Luna dice, yo hubiese querido tener a mi mami conmigo aquí, pero se me fue antes que la pudiera traer, dice. Entonces no la logró a ver. Mira. Bien chulo salió, ¿verdad? Chulo, chulo, chulo salió. Ahorita lo único que vamos a hacer es cortar los pedazos. Usted lo sabe cortar, ¿verdad? Sáqueme los pedacitos si puede, así como los cuartos están en El Salvador. Por favor. Lo siento mucho, mi corazón. Espero que la haya visto por lo menos la última vez, ¿verdad? Lo siento mucho que se fue su madre. Triste, la verdad, ¿verdad? A veces, pues,
o se va uno o se van nuestros padres, y a veces uno piensa que no va a llegar ese día y sí llega. Ay, qué terrible, va. Sí. ¿Y su mamá a los cuántos años murió, mamá? Mi mamá. Ajá, su mamá. Ella murió como de 60 años. ¿De 60 años? Sí. Oh. 60 años. Ella estaba bien. Estaba bien. Después, una inyección, ¿se murió? Sí. ¿Se le infestó la pierna o qué le pasó? Es que donde que le pusieron la ampolla. Ajá. Le daba malestar en el cuerpo, le daba irritación de calentura. Y yo le decía a ella que fuera a pasar consulta y ella nunca quería ir. Ajá. Y yo iba a estarle rogando que fuera a consulta. Ajá. Y entonces, y bien mal, pasó acostada y le hice, le inflamó así la cadera, sí. Y yo la toqué así, como tocar esto de duro. Ajá. Pero no era pelota, sino que toda. Toda la pierna, toda tiesa. La cadera. No, era duro así, como que tocó. Y entonces, y como a los 4 días, pareja, porque ella no quiso ir al hospital, no quiso ir a consulta. Ajá. Yo le decía que fuera a la San Francisco. Y no quiso ir. Porque llegando a atienden la gente, entonces ya no. Ella pensó que luego iba a estar mejor. Y se atuvo y no. Sí, entonces. Y le mando a hablar a una señora que viniera a convencerla para que fuera a consulta. Porque ya estaba lidiando con un montón de cipotes. Ajá. ¿Cuántos cipotes cuidaba usted? De mi hermana, ¿cómo quedamos? 9 cipotes, ¿vale? ¿Nueve cipotes? ¿Y todos los días? Y las tres ustedes. 9, 10, 12. Cristina tenía como 8 meses. Uh-huh. Y yo viendo por todos ellos. Hmm. Haciendo fríos para todos. Entonces, le mando hablar a una señora que era muy amiga de ella. Y llega. Y le dije, ya platicando con ella. No, ya aflija ni a ti ni te le dice. Ya va a estar buena, si me puse yo a ir para traer que la regole. A poner, a lavarle el coco, ¿fue entonces? Sí, entonces. ¿Y qué? Y en la noche yo la sentí que estaba bien mal. Sí. Yo me acosté rapidito, me dormí porque estaba bien rendida. Con tantos hipotes, y había mozos también, y le estaba comiendo los mozos. Fíjate. Entonces, y ya en la madrugada que se incomodó. Entonces ya perdimos de buscar carro para llevarlo. Pues ya era de gusto ya. Sí, y ella quería que fuera yo con ella. Pobrecita. Y un montón de hipotes que tenía. ¿Usted no estuvo cuando ella estuvo los últimos momentos? En el hospital, no, porque iba a ir, pero me dijo mi hermana, vos quédate, me dijo, me das un montón de hipotes, yo me voy, me dijo. Y ella quería que yo fuera con ella. ¿Mi abuelo? Sí. Vos te irías a ir mejor conmigo, me dijo. Yo me sentía mal de ir por un montón de hipotes, más que Cristina estaba chiquita, 8 meses, y vos tenías 2 años y medio. Uh-huh. Y entonces, no, hombre, cuando llegó a la clínica, le digo al doctor, ay, señora, le digo, siquiera ayer se hubiera venido, le digo. Allá como las 9:30, las 10, el aviso. ¿Qué? Me avisaron a usted que me fueran a avisar que ella había muerto. Qué barbaridad. Y ella era que estaba, la ampolla era para, porque ella le repetía gripe. Le daba catarro, como tipo alergia. Sí, así como gripe, que le quería dar gripe y no se le desarrollaba la gripe. Y se vacunó para eso. Entonces fue a convertir la doctora, le tomó la medicina y le pidió la ampolla y no le pasó. Ella no es que no padeció de enfermedad para nada. No. No. So, fue como que sería que le tocó el hueso y se le infestó por dentro. A saber, no, tal vez no fue eso, saber qué fue lo que le pasó, pero qué fue lo que pasó en él. Pero quedó viudo mi abuelo, bien joven. Uh-huh. Sí. Pobrecito, sufrió. Como de 60 años murió. Estaba joven. Sí. Y ella no fue que estuvo grave. Ella, por esa noche se puso ella que no podía ella ya levantarse. Vea. Se ocupaba yo de ella cuando amaneció y ocupaba yo. Ya no se podía parar ella sola.
Dios guarde usted. Ya ven, amigo, por eso uno cuando ve las cosas, ¿verdad, mamá? Sí. Que no hay que estar con cosas de no ir al hospital, ¿verdad? Sí, hay que ir porque pues hay cosas que no dan tiempo. No dan tiempo. Sí. Vamos a ver qué dicen los amigos. Dice, se ve rico ese pan. Está rico, mi corazón. Está bien rico que está. Dice, es muy importante decirles a nuestros seres queridos, especialmente a nuestros padres en vida, cuando los amamos y compartir mucho tiempo con ellos. Sí, es cierto, porque pues ahora estamos, mañana no estamos, y de igual manera con sus hijos, con todos, ¿verdad? Es mejor tener el corazón ahora sí en armonía y en paz y no saber que está enterrado con el hermano, con la mamá, con los papás, ¿verdad, mamá? Sí. ¿Por qué? ¿Se lo lleva la calaca uno hasta allá? Hasta allá. ¿Hasta allá? Sí. No, con esa... ¿Verdad? Con esa cosa no se juega. Sí. Es mejor tener la conciencia tranquila uno, uno de hermano, portarse bien con los demás hermanos, porque si tiene uno resentimientos, rencores, cualquier cosa, es mejor que lo arreglen ahorita así en vida y que arreglen las cosas en paz, porque pues ustedes saben, una vez uno se muere, se va a llevar el resentimiento a la otra persona y tú vas a quedar con el resentimiento que pudiendo haber hecho cosas diferentes no lo hiciste. ¿Verdad? Sí. ¿O qué opina usted? No, es que verdad. ¿Verdad que sí? Sí. Esa sí es una gran atracalada de pan que hemos hecho ahora, mamá. Ahora sí. Sí. ¡Qué barbaridad! O le un poco de café. Y ¡qué barbaridad! Ahora que lo estoy viendo pedaceado ahí, híjole. Todavía no se anda buscando el cuchillo para partir. No, a mí me gusta hacer los pedacitos así porque así cada quien agarra su ración. ¿Y saben por qué se hacen estos agujeritos así? ¿Por qué queda así estos hoyitos que ven ustedes? Es cuando uno pone las latas al horno y lo pone con golpe. Sí. ¿Vean? Se huequea. Se huequea. Y queda esos hoyitos, o si no, por abajo, donde está por la parte de abajo del pan, se como que se hunde y se levanta así para arriba. Así es que cuando lo pongan, pónganlo con cuidadito, así despacito, chóyenlo. No lo ponga así, plácata, porque ahí se les hace, esas son burbujas de aire que agarran. Ay, no, pues qué terrible. Y el hermano suyo también murió, un hermano suyo también, ¿verdad? Sí. Usted, él no lo logró ver. No, porque cuando vine para avisar, ajá, yo no sabía. ¿No sabía? Nadie sabía. Nadie sabía. Estaba muerto dentro de la casa. ¿Ya tenía días de haber muerto ahí? No, horas quizás. ¿Horas? Sí. Y ando. Se estaba en la funeraria. Ajá. A visitar. Ajá. Cuando tocan la puerta, yo estaba terminando de sacar un poco de pan y que había de horno. Y me tocan la puerta. Ajá. Y salgo a ver. Y me dice, y al carro lo funeral, y no lo cuento tarde. Y ya se pone a decirme de que pues necesitaba un familiar allá. Que había fallecido. Que lo había muerto. Un familiar. Hasta entonces le dimos cuenta. Y es que me tocó alistarme y irme. Y ya, que solo estaban esperando que llegara un familiar para reconocerme. Entonces, y nosotros que llegamos al desvío del llano y el carro de la funeraria. No, del que lo íbamos, por eso que lo íbamos a visitar. Entonces, ya la policía estaba allá. Cuando me bajo, ya me dice, usted es hermano de él, sí, le dije, pásenme, que lo estamos esperando. Por ahí, a la parte, sacarme el duro y ya. Me dijeron que solo yo lo podía ir a retirar. ¿Por usted? De medicina legal. Solo yo lo podía retirar.
¿Y mi abuela quién era más pegada? ¿A usted o al otro hermano? ¿Quién? Mi abuela. ¿O usted era más apegada a mi abuela? Sí, ella era con todo. ¿Con todo? Ella era con todo, mi tía. No, pues yo estaba con ella, cuando ella murió yo estaba con ella. ¿Usted estaba viviendo con ella ahí mismo? Yo estaba con ella, entonces. Y como ella cayó enferma, yo le estaba ayudando con las hipoteras ahí, y cuando ella cayó enferma me quedaron a mí. Espérame. Dice la señora Ana Pérez, dice, hola Adela, ya había estado viendo tu canal, pero soy nueva. Escríbeme, pero una pregunta, ¿qué clase de harina usas para ese tipo de pan? Ay, ya la guardé, déjeme sacársela. Muchas gracias y bienvenida, y los que son nuevos, denle con todo a la campana, acuérdense. El agua está hirviendo. ¿Quieres que les haga el cafetote ya? Todavía no. ¿Todavía no? Deme un momentito, ahorita les saco la harina. ¿Me apago la cocina? Sí, por favor. Mire, esta, de la marca de la tienda de la Walmart. Aquí son 4 libras y usé 2. Y de 2 libras les va a salir ese pocazo. Pero estoy contenta, fíjense amigos, porque ya le agarré el temple al horno. Ahora sí, ya le agarré. Y eso me hace sentirme contenta porque voy a poder hacer pan, totopostes, pasteles, todo lo que a mí me gusta hacer. Este, porque el otro horno sí estaba batallando y me daba tristeza y decepción hasta cocinar en él. Dice lo que es este Carmen, dice Villalobo, hola, a mí me da mucho gusto de ver cómo vive allá en Estados Unidos. Bendiciones de corazón, saludos de una chapina, soy nueva en ver sus videos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita están viendo, pues, aquí lo que estamos haciendo. Tiempo real. Tiempo real. Este dice, Victoria, dice, hola, soy Vicky. Nos saluda desde Ecuador. Imagina. Ecuador. Wow. ¿Está rico, ¿eh? Sí. Véngase para acá. No, mi corazón es hermoso, este. Ustedes traten de llevarse bien, yo creí que era rímel, pero no. Traten de llevarse bien con sus hermanos, con sus padres, con su madre. A veces ustedes saben, siempre salen cosas que pues a veces uno se molesta, se disgusta. Y como les dije el otro día, cuando pasen eso, díganle más tarde, diablo, y allí le paran, ¿me entiendes? Y para pelear, como dicen, se ocupan dos. Así es que, ¿para qué estar peleando uno con los seres queridos, verdad? ¿Eso es quesadilla o pan? Es pan de torta. Pan de torta. Bueno, ¿le van a ver de arroz? Ya, nomás quiero un día, porque creo que este ya agarramos el temple del horno. Uh-huh. Ahorita estamos haciendo, tratando eso. Yo creo que ya esta semana pienso. Ya prontito vamos a hacer quesadillas de arroz. ¿De 2 libras te has visto poco, verdad? De 2 libras de harina. Miren qué pocazo de pan, ¿ves? Espérame. Ahí está. Mira, 2 libras. 2 libras de harina. Nada más para que no les queden esos hoyitos allí. Cuando pongan la mezcla a las latas, y vayan a poner las latas al horno, háganlo con cuidado porque esas son burbujas de aire. O si no, también cuando le ponen la mezcla, agárrenla y péguenle así. Si ustedes consideran que fueron rebatadas, péguenle así como despacito, para que salgan las burbujitas. O si ven alguna ahí que viene reventando con un palito de diente, lo pueden pinchar para que haga eso. Pero lo mejor es pues tener cuidado. Tan bonita su casa. Felicidades para toda su familia, dice Lisbeth M. Muchas gracias. Gracias. Roxana dice, Valencia, ¿y cuándo va a hacer el pan francés? Ay, ahorita, espérame, téngame paciencia porque ahorita estábamos tratando primero el horno, que la primera pocazo de pan que hicimos
2 libras que fueron de harina a la basura. ¿Cuántos huevos fueron que fueron? 8. 8 huevos, leche, aceite, azúcar, o sea, la misma cantidad de esa, la primera tanda se fue un fracaso total. Miren, no es mentira, se los voy a mostrar. Miren este horroroso pan. Miren este horroroso pan, qué horrible se ve. Es que la harina sabe de qué era, ¿verdad? Porque viene de arroz. Está feo. Así es que yo cuando les comparto algo es porque yo ya lo hice. Y no es porque lo estoy ahí inventando yo. Aquí está la mera mera, que es el pan allá en El Salvador y que lo sabe hacer en horno, ¿eh? Y estas latas me gustan bastante. Me gustan más estas latas que las latas de contenedor de aluminio. Porque esta siento que se calientan bien y como que te cuece el pan bien bonito, bien parejito. Y en cambio las otras siento que a veces como que se emperra la lata y se pone demasiado caliente y a veces te lo va requemando por toda la pared del molde. Así es que por eso casi no me gustan las otras. Últimamente me gustan más estas. Dice Verónica, dice, yo tengo una buena receta de pan francés. Pues ay, si la quieren compartir conmigo, ya saben, me pueden compartir su receta. Me pueden escribir si me van a compartir alguna receta. Me pueden, déjenme ver el correo electrónico que les voy a dar. Déjenme pensar que tengo un montón. Tengo un montón. Si quieres compartir alguna receta conmigo, me puedes escribir a alvarezadela75@yahoo.com. Ahí me puedes mandar alguna receta que quieras compartir conmigo. Y que quieras que la compartamos con el resto de los suscriptores. Obviamente yo tengo la mía y recuerden que pues todos tenemos el toque en la manera que cocinamos y hacemos nuestros alimentos. Usted tiene su toque, su sazón y yo pues tengo el mío y de la manera que yo lo hago a mí me gusta, pero pues obviamente hay otras comidas que vendrían siendo lo mismo, pero si le agregamos cierto ingrediente queda mejor y queda más rico. Y ya saben, yo estoy abierta a cambiar, modificar y a aprender de ustedes también. Ay, qué hermosa su mami, dice. Muchas gracias. Dice, bloguera salvadoreña, dice, like y comparta la transmisión. Muchas gracias, mi florecita rechula de bella de preciosa. Dice, Marisela Torres, dice, los moldes de silicón son los mejores y no necesita engrasarlos, dice. Sí, son buenos. Pero fíjense que yo ahorita ya molde, ya no quiero que vieran cuánto molde tenía, ¿verdad, mamá? Que usted se llevó un poco de moldes a Cristina. Sí. Yo tenía muchos moldes y ahorita ya prefiero mejor tener cosas así, así como esta, aunque esté gastando y comprando, pero evitar a toda costa tanto tiliche. Ya ahorita ya no quiero, ya este... ¡Calmados! Ahorita ya no quiero es tener tanta cosa, ¿verdad? Es lo que estoy tratando. Es por esa razón que me compré la máquina esa donde ustedes me vieron que me puse a calentar las tortillas. Allí fue donde esa me sirve para muchas cosas que pronto les voy a compartir un video hablándoles de ella. Dice Diana Elizabeth, buenas noches, Adelita. Su mamá me recuerda mucho a mi viejita que ya falleció. Conviví mucho con ella, la quería mucho, era una segunda madre para mí. Ay, pobrecita. Qué triste, ¿verdad, mamá? Me imagino que lleguen el día de las mamás, o por ejemplo, ¿verdad? Llegar uno a su tierra y recordar que uno dejó a sus padres y ya no volverlos a ver, es ha de ser algo bien duro. Ay, ya no quiero pensar. ¿Sabes que ya nunca la vamos a volver a ver? ¿Verdad? Sí, es terrible, ¿va? Sí. Ay, no. Ay, dice Victoria, dice, felicidades para usted, dice, para usted, mi esposo y a mí me motiva a que se puede con perseverancia y esfuerzo. Claro que sí, mis corazones hermosos, claro que sí. Miren, yo por eso les digo, yo no ando con fachadas allí, ustedes saben. A mí me gusta tal como son las cosas, ¿verdad? Yo por eso les dije, ayer rato les hice un video, yo no tengo cama allí.
Y ni me preocupa, déjeme decirle. Y si yo me tengo que sentar en el piso, yo me voy a sentar. Si tengo que dormir, igual. Si un día tengo que comer en la mano, voy a comer también. No me va a pasar nada. Pero como les digo, uno se esfuerza, se sacrifica y lucha. Y lucha. Y cuando logras algo, se siente algo muy bonito. Porque pues ese es recompensa de todo el esfuerzo y sacrificio. Y al mismo tiempo, como les he dicho a ustedes, todo lo provee Dios y por Dios se logra todo lo que tenemos alrededor de nosotros. ¿Qué pasó, Dieguito? Mi abuelita falleció hace 4 meses y es muy triste. Muy triste. Mamá, ¿qué es lo que me estaba diciendo? ¿Quiénes son los que van para El Salvador? Venga. Ajá, que me estaba diciendo que va una caravana. ¿De quién me dijo? Yo estaba allá. Venga, platícales los amigos aquí. De España, ¿no? Creo que sí. ¿Cuánta gente van para allá? 10, pero no me acuerdo. Porque como estaba ahí, pero sí dijeron que iban bastante para allá. Bastante. Ya están en El Salvador. Ya. Van a cuidar enfermos. A cuidar. Tan grave. Enfermeros y doctores a darle apoyo a El Salvador. ¿Verdad? Sí. Hay bastante gente grave en El Salvador, entonces. Sí, estaban diciendo, pero no me acuerdo. ¡Ven, Diego! Ya anda Diego en la calle de la amargura ya. Ya se descontroló. ¡Vení! ¿Querés pan? Sí, pues bastantes enfermeros y unos doctores van a estar en El Salvador. ¿Verdad? A cuidar enfermos. Dice Elizabeth, dice, hola, saludos desde Chile, nueva en su casa. Dice, muchas gracias, mi corazón, y bienvenida, bienvenida. Espero que le gusten los videos que se le va a compartir. Ahorita, les he estado compartiendo así videos aquí, lo que estamos haciendo ahorita, pero yo les voy a estarles compartiendo la que es organización. Vamos a estar organizando varias partes de la casa. Ya les he dicho a ustedes, nada más que lo vamos a llevar por áreas. Isabel dice, sí, Adelita, ya es bastante enfermos, ya murieron mucho. Ay, Dios mío, poderoso. Entonces, usted no es tan fácil va al Salvador así en este talle. ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Los enfermeros, Maide Chávez, ¿cómo está mi Maide? Dice mi Maide, ya le voy a mandar el otro, dice, regalo. Acabo de recibirlo. Muchos saludos y bendiciones para su mamá. Ay, mi Maide. No. Gracias. Ay, mi Maide, re chula, de bella, de preciosa. Muchas gracias, me da vergüenza con usted. Me siento penada, no sé qué decirle. Ya me ha dado el regalito de las botellitas y de la tabla esta de cortar. Me estaban diciendo también, ahorita que me estoy acordando, este muchacho ya me voy a despedir, porque ando ya en la calle de la amargura ya. Miren, les voy a decir. Me estaban discriminándome a mi tabla, tanto que la amo. Tanto que amo mi tabla, la verdad es que sí la quiero. Que esa tabla mucho chilla en los dientes, que me duele, que no sé qué. Miren, mis amores, yo les voy a decir una cosa, ¿verdad? Tal vez me compre una para cuando les tenga que picar a ustedes. Ahí, para que no les duela los dientes, ¿verdad? Voy a conseguirme una. Pero les voy a decir una cosa. Esta tabla me encanta y no me pienso deshacer de ella por nada del mundo. Porque yo he tratado de madera, he tratado de plástico. Y por más que la lave, por más que la te quiera mantener limpia, se empieza a hacer una costra negra aquí, en el centro, así ves, como raya, así prieta, sucia. Espérame, ahorita voy. Así como caretas, bien así manchada, se ve fea. Y esta no pasa esto. Esta ya tiene rato y miren cómo está. Solamente si tú puedes observar, tiene las rayaditas aquí, pero no se le hace esto. Así es que yo amo esta tabla, pero para hacerle los videos, este chico, ¡Diego! Ya me voy a ir, mis amores. Para hacerle los videos,
Voy a conseguirme otra. No tenía pensado comprarme otra, pero porque ustedes me lo piden, pues por esa razón lo vamos a comprar. Pero de lo que sí te quería decir es que trates de tratar una de estas tablas, si tú eres una de las personas que andas queriendo que tu tabla quede bien bonita cuando parte, esta es una de ellas muy buena. Muy buena. Dice, esa tabla le quita el filo a los cuchillos, dice. No, puede ser que sí, no le puedo decir que no, pero tengan una fila, una maquinita de afilar y es un terreglado. Pero esta me encanta, esta es mi preferida. Así es que yo las dejo porque este muchacho anda en la calle de la amargura. Anda en la calle de la amargura el Dieguillo. Ven. ¿Qué te pasó? ¿Ah? Ale. ¿Tú quieres a Ale aquí? Sí. Ok. ¿Por qué quieres a Ale aquí? ¿Tú quieres a Ale aquí en este cuarto contigo? Sí. Ok, ahorita le digo, ¿ok? Sí. ¿Eso es lo que quiere? Yo creo que se encerró en el cuarto y lo dejó. Ale, dice Diego que te vayas para allá con él. Dieguito es bien apegado con Alex, bastante. ¿Va, mamá? Sí. Que ni parece cuando están ellos dos juntos, ni parece que hay niños. Ni bulla. Ni bulla. Pero sí estaba triste. Yo no sabía por qué estaba llorando. Lo que digo, está tranquilo. Ya, otra vez fue todo el ruido. Sí, y allí tiene un... Ahí tiene un volado este que donde se sientan ellos y te trajeron el televisor que le prestaron. Bueno, cuídense mis corazones hermosos. Después les comparto la receta de este pan de torta. Vamos a estar haciendo después también la receta de las quesadillas y todo lo que les dije, lo que es relacionado con los horneados. Así es que aquí está mi mamá, se va a despedir de ustedes ya. Adiós, pues. Cuídense. Gracias por estar en la línea. Sí, bye. Hasta pronto.